Bien, vamos a otro tema. La Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional aprobó eliminar el concepto de poder judicial y reemplazarlo por sistemas de justicia y función jurisdiccional. Además, aprobó terminar con el rango constitucional del fuero de los jueces. También se rebajó su edad de jubilación de 75 a 70 años. Vamos a hablar de esta serie de propuestas. Para eso nos acompaña Vanessa Hopp, convencional de Movimientos Sociales Constituyentes. Vanessa, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estos minutos, Vanessa, para ir explicando también el trabajo que se está desarrollando desde la comisión que integra y por sobre todo ese trabajo que también se va a ir plasmando en la discusión en el Pleno en su minuto. Ahora, primero que todo, ¿cuáles son los puntos más relevantes de lo que se ha discutido y aprobado también en la Comisión de Sistemas Judiciales? Bueno, algo nos adelantaba usted con señalar que primero que todo se cambió el nombre al capítulo y hoy hablamos de sistemas de justicia y ya no propiamente de poder judicial. Y esto es una, podríamos decir, una rectificación técnica al nombre del capítulo. Es como siempre debió llamarse, porque efectivamente nos abre el espectro también de regulación a lo que es un sistema, un entramado, ¿cierto?, abocado a la resolución de conflictos en el área de la justicia. Y por otro lado también nos abre el espectro al reconocimiento, por ejemplo, del pluralismo jurídico, de la plurinacionalidad y de la justicia intercultural. Y en definitiva a lo que tenemos en nuestro temario consagrado como el reconocimiento a los sistemas propios de justicia indígena. Por otro lado, una cuestión que me parece importante relevar es que dentro de estos principios, porque recién estamos votando en particular, llevamos dos días de votaciones en particular, y finalmente lo que hemos podido ver en estos dos días son solamente los principios para el ejercicio de la jurisdicción en este nuevo título que yo les señalaba que son los sistemas de justicia, y ya logramos consagrar que uno de esos principios es el reconocimiento y la aplicación del enfoque de género y de la paridad como principios que van a estar presentes no solo en la integración de los órganos abocados a la resolución de justicia, sino también en la dictación de las sentencias. Y esto se nos hace muy importante, sobre todo para las luchas feministas y aquellas que nos identificamos con ellas, por cuanto escuchamos a muchas magistradas de las audiencias públicas, a funcionarias y también a usuarias del sistema de justicia que nos relataban el cómo sus particularidades en cuanto al enfoque de género muchas veces no se consideran a la hora de dictar sentencia. Y es por ello que también se le da esta atribución a lo que hemos llamado el Consejo de la Justicia, que si bien todavía no ha sido aprobado, pero también es algo que está pronto a ser discutido. A ver, profundicemos en ese punto. Creo que es súper relevante en todos los distintos temas que se están discutiendo sobre esta iniciativa, que es el enfoque de género. Lo mencionabas, de las distintas invitadas, se dice de alguna manera, y es lo que entiendo de tus palabras, de que el enfoque de género no estaba contemplado en el desarrollo de las distintas instancias del Poder Judicial. Así lo entiendo yo. ¿Cómo sería el cambio entonces desde esta propuesta de nueva constitución que integraría ese principio que mencionas? Bueno, en efecto, la Corte Suprema creó la Secretaría de Género y el Cuaderno de Buenas Prácticas Laborales en algún minuto precisamente porque se dio cuenta que era muy importante la aplicación del enfoque de género para precisamente el ejercicio de la jurisdicción. Sin embargo, esto no se encontraba como un principio para los sistemas de justicia ni para la aplicación de justicia. Venía siendo un área que estaba intentando ser abordada por el Tribunal Supremo, el máximo tribunal de nuestro país, a partir de esta secretaría especializada, pero que en definitiva esto no garantiza que estos conocimientos se manejen por parte de todas las juezas y de todos los jueces del país. Y digamos que no permeaba al resto de la institucionalidad de justicia. El principio. No llegaba al resto de la institucionalidad de justicia, juzgado de garantía, por ejemplo. Exacto. Tampoco es un principio que se consagre para la conformación del Estado y también nosotras fuimos autoras de una norma que apunta a lo que se llama democracia paritaria y que también lo consagra la integración paritaria en todos los órganos unipersonales y colegiados del Estado. Vamos a un tema relacionado, ya hablaba de lo que tiene que ver con los jueces y juezas, en términos de un punto, pero hay varios también, en términos de a qué edad se puede jubilar, es un aspecto bien relevante también que se ha sido discutido, insisto, de otros también que están dentro de del trabajo que se desarrolla en la comisión. También el tema de la inhabilidad. Hace algunas semanas recordábamos lo que fue la declaración por parte de la Corte Suprema sobre este tipo de iniciativas que de alguna manera se hablaba de intromisión a un poder y por sobre todo al sistema judicial imperante.
más allá de los cambios que se proponen y que, dijo la Corte Suprema, se podría analizar en su mérito. ¿Cómo se va desarrollando desde la opinión que tiene el máximo tribunal, representante del Poder Judicial en este caso, a este desarrollo que ya está siendo votado y aprobado en la comisión y que posteriormente estaría siendo discutido en el Pleno? Bueno, primero que todo, sobre ese punto, entender que el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales le imposibilita al Poder Judicial opinar sobre lo que hacen otros poderes del Estado. La Convención Constitucional es un poder, el Poder Constituyente, y como tal tiene derecho a dar estas discusiones profundas y actuar con autonomía respecto de los otros poderes del Estado. Y precisamente eso es una garantía, ¿cierto? Pero ellos fueron invitados también a las audiencias públicas, por lo tanto sí nos preocupaba lo que ellos pudieran mencionar. Sin perjuicio de aquello, efectivamente hemos consagrado el principio de la inamovilidad de los jueces y de las juezas, pero esto, entendemos que este principio no se ve afectado con el hecho de ponerle plazo al ejercicio de sus funciones, al ejercicio de la función jurisdiccional. Y es por ello que estamos dando esas discusiones profundas a las cuales me refiero. Si bien todavía no hemos avanzado en la dictación de normas o en la aprobación de normas en específico que aborden este tema de los plazos, sí establecimos que la edad, digamos, para el ejercicio de esta función respecto de las magistradas y magistrados va a disminuir de los 75 a los 70 años. Y esto tiene una razón muy práctica y que tiene que ver con también cuál es la edad de jubilación en general de las chilenas y chilenos en nuestro país. Hay que entender que el plazo para la edad en la que se entiende que una persona puede contribuir, ¿cierto?, desde su trabajo socialmente es hasta los 65 años de edad para los hombres. Y por eso nos parecía que disminuir esta edad es acortar la brecha o la diferencia que existe entre quienes están ejerciendo esta labor y la ciudadanía o las personas que ejercen otras labores y que también aportan a la construcción de esta sociedad. Sí, ahora bajo ese fundamento, entendiéndolo, también poniendo el tema general, y obviamente hay una discusión más de fondo de otros elementos, pero las personas terminan trabajando más allá de su edad de jubilación por necesidad. O sea, también es algo, exacto, que está establecido dentro del sistema previsional, que ya es otro tema, pero entiendo el punto perfecto. Pero en la realidad terminan trabajando hasta más allá, dentro de ese punto, de ese evento. Exactamente, no existe en realidad una imposibilidad, una prohibición para que aquellos quienes jubilan puedan seguir ejerciendo funciones o trabajando, desempeñándose. Y esto es de la misma manera o va a ser así también para las magistradas y los magistrados. Sin perjuicio de aquello, vemos que desde la ciudadanía existe una demanda para poder, en el fondo, reconfigurar la forma en cómo están establecidas las garantías judiciales y las garantías procesales en favor de quienes ejercen la jurisdicción y muchas veces con grandes diferencias en relación con el resto de la sociedad. Uh-huh. Es a eso a lo que apuntan estas discusiones. Como les digo, recién estamos en la consagración de principios generales. No hemos avanzado todavía a otros acápites de este capítulo, que son los sistemas de justicia, ¿cierto? Y por de pronto lo que les podría adelantar es lo relativo a estos principios que el día de ayer aprobamos 11, el día de antes de ayer, digamos, aprobamos otros tantos y que ya llevamos 16 artículos que serían parte de estos principios del ejercicio, sí, de la jurisdicción dentro del título de los sistemas de justicia. Vanessa, hago la pregunta bien en concreto. Dentro de ese camino, para también explicar lo que señalabas, se está en los principios. Este es un trabajo y no es un trabajo para nada fácil. Estamos hablando de un sistema judicial, no solamente de los conceptos y los que son las facultades, sino de un punto, y ahí hago la pregunta. ¿Se busca una mayor supervisión por parte de la ciudadanía, de las organizaciones civiles, del Estado, digamos, a lo que es el sistema judicial, a quienes conforman ese poder o sistema judicial? ¿Es un punto que está impreso, digamos, en este tipo de cambio? Sí, por supuesto que sí. Creemos que el país está avanzando en su tipo, en su conformación de democracia. Sabemos que queremos avanzar hacia una democracia más participativa, con mecanismos de democracia directa,
y que también las instituciones del Estado, si bien no aspiramos a que pierdan la independencia, porque hablamos de la independencia del Poder Judicial, la independencia externa del Poder Judicial, no puede verse afectada, ¿cierto? Es decir, otros poderes del Estado tampoco pueden influir, así como no queremos que ellos influyan en lo que nosotros hacemos, otros poderes del Estado, la idea es que no influyan tampoco en lo que hacen el Poder Judicial. Sin perjuicio de aquello, efectivamente estamos pensando en mecanismos que permitan a la ciudadanía también opinar a la hora de calificar esas magistradas y magistrados, y también separar lo que son las funciones del ejercicio de la jurisdicción, que es dictar sentencia, que es a lo que deberían abocarse únicamente las juezas y jueces, de lo que son labores que tienen que ver con estas facultades administrativas, facultades económicas y conservadoras a las que hace referencia actualmente las leyes procesales, separar estas funciones y crear lo que se llama el Consejo Superior de Justicia. Aún no lo hemos aprobado, pero ya hemos tenido conversaciones de manera transversal entre distintos sectores dentro de la Comisión de Justicia para que sea este órgano el que finalmente se dedique a estas cuestiones más domésticas y sacarlo de la competencia o la órbita de facultad de la Corte Suprema, de tal manera que ellos solo se dediquen a dictar sentencias, pero que sí exista un órgano externo que de alguna manera ejerza algún tipo de control, claro, y que tenga mecanismos de participación de la ciudadanía. Y por supuesto también de evaluación hacia la función que desempeñan las y los magistrados. Sí, hace creo que más de un mes, de hecho, me tocó entrevistar al convencional Daza justamente sobre y explicándonos lo que era este Consejo de Justicia, que también es una innovación con respecto a cómo miramos lo que es el sistema de justicia en Chile o Poder Judicial conocido el día de hoy. ¿Se considera, Vanessa, en ese sentido un órgano colegiado? ¿Cómo podría tener participación la ciudadanía? ¿Cómo interviene y hasta qué punto puede supervisar o fiscalizar a lo que es, por ejemplo, la Corte Suprema o los distintos tribunales, este Consejo de Justicia? Yo sé que todavía está en discusión y no me quiero adelantar mucho, pero también si hay acuerdo entre los distintos movimientos y colectividades de la Comisión para llegar a un punto que, si efectivamente se termina aprobando, va a ser un cambio bastante profundo y radical en lo que conocemos como sistema de justicia en Chile. Sí, yo voy a señalarle dos puntos que son muy importantes y que nos permiten entender que esta no es una creación, algo que haya iniciado o que sea, digamos, una creación solamente de la Convención Constitucional. Existía anteriormente un proyecto de ley ya para consagrar lo que se llamaba el Consejo de la Magistratura. Hay distintos nombres, Consejo Superior de Justicia, Consejo Supremo, le llamamos nosotros precisamente la indicación en la propuesta normativa que trabajamos con Mauricio Daza. Sin embargo, digamos, esta es una idea, como les digo, anterior a la convención y que incluso el presidente de la Corte Suprema estuvo a favor cuando nosotros lo invitamos a audiencias públicas en la Comisión de Justicia, que era la oportunidad, cierto, que el Poder Judicial tuvo para manifestar su opinión respecto de cómo debía configurarse constitucionalmente este poder del Estado. En aquella oportunidad nos planteó que estaba de acuerdo con la creación de este Consejo y que por lo tanto entendemos que es una cuestión, digamos, una institución que está aceptada de manera transversal en toda la Comisión de Justicia y creemos que también por lo mismo va a ser aprobada en el Pleno. Lo que no está tan consensuado es la cantidad de integrantes, por ejemplo. Hay quienes plantean un número muy bajo, hemos estado ahí en conversaciones, como bien decía usted, no nos podemos adelantar a lo que va a ser la norma, sin embargo hemos intentado dar estas conversaciones y también hay iniciativas que apuntan a que sea integrado por personas de la sociedad civil y que precisamente pueda dársele algún rol de control a la forma en cómo se administra justicia en nuestro país, precisamente a las personas que están desde fuera mirando y siendo de alguna manera afectadas, por decirlo así, o siendo sujetas del ejercicio de esta administración de justicia. Vanessa Hope, en los segundos que me quedan, tengo que preguntar también por un tema que ha salido en los últimos minutos y que tiene que ver con una convencional constituyente, Teresa Marinovich, e insultos que hizo a la Convención Constitucional y a sus pares. La opinión de usted con respecto a estos dichos y lo que también va generando ruido en el trabajo intenso, insisto, que se está desarrollando en las comisiones y también en la convención.
Yo haría un llamado a, en general, a los medios de comunicación a enfocar, a poner su vista precisamente en lo que es el trabajo que está realizando la convención y el trabajo que estamos realizando aquellos que queremos y aquellas que queremos que en Chile se produzcan cambios profundos. Porque efectivamente, así como ella, existe un par de personas en esta convención que hacen este tipo de espectáculos, cuyos detalles no conozco porque venía llegando y me lo preguntan de otro canal, y hacen este tipo de espectáculos precisamente para desviar la atención respecto de las cuestiones realmente importantes que estamos abordando y en las que vamos avanzando. Entonces, en realidad, yo, más que referirme a los dichos de ella, porque, como les decía, en detalle no los conozco, el llamado es a ustedes mismos y a los medios y a las personas a informarse por las redes sociales de los constituyentes y a poner su atención en los avances que estamos proponiéndole al país para esta nueva Carta Fundamental, que, si bien todavía no llegan al Pleno, no podemos entender que son una norma en sí misma hasta que no pasen por estos dos tercios, ¿cierto?, del Pleno. Sin embargo, ya se van viendo cuál va a ser, de alguna manera, el sentido en que van a hacer las propuestas de las distintas comisiones al Pleno. Justicia, ya como les decía, tenemos 16 artículos, así que les invito mejor a conocer ese trabajo que a desviar la atención en personas que tienen este tipo de actitudes constantemente. Y no, totalmente no de acuerdo, verdad, por eso hemos conversado durante todos estos minutos del trabajo que se hace en la Comisión de Sistemas de Justicia. También tenemos un programa de Convención Constitucional donde han participado varios constituyentes. Desgraciadamente aparecen este tipo de dichos que también tienen que ser abordados y que, por supuesto, en estos segundos que nos quedan queríamos conversar con Vanessa Hopp. Muchísimas gracias nuevamente por estos minutos. Buena tarde. Gracias también por la cobertura que le dan al trabajo constituyente. Muchos saludos y cariños a la gente. Un abrazo, muchas gracias, que estés bien.